virus del Saint Mary mata a 178 personas. Tres Aguas infectada. Epidemia. Disturbios. 80.000 muertos. Buenos días, inspector. ¿Qué madrugador? ¿Pasa algo? No tiene buen aspecto, señor. Quiero hacerte una pregunta, Dominic. Me da igual si me contestas o no. Solo quiero decirlo en alto. Pero necesito saber que esta pregunta no saldrá de este despacho. Claro, por supuesto, inspector. ¿Es por el terrorista? No. ¿Pues qué es? ¿Qué pasa? Lo que quiero preguntarte guarda relación con el Saint Mary y con Tres Aguas. La pregunta que me ha mantenido despierto las últimas 24 horas, la pregunta que quiero hacerte es: ¿y si el ataque biológico más horrible de la historia de este país no hubiera sido obra de extremistas religiosos? No lo entiendo. Es artículo sabido. Les cogimos y confesaron. Y fueron ejecutados, lo sé. Y tal vez eso fue lo que pasó. Pero veo esta serie de sucesos, estas coincidencias, y tengo que preguntarme, ¿y si no fue así? ¿Y si alguien propagó ese virus? ¿Y si alguien mató a esas personas? De ser así, querría saber quién fue. Claro. ¿Aunque trabajara para este gobierno? Esa es mi pregunta. Si nuestro propio gobierno fuera responsable de lo ocurrido en el Saint Mary y en Tres Aguas, si nuestro gobierno fuera responsable de la muerte de casi 100.000 personas, ¿de verdad querría saberlo? Es intolerable la política restrictiva para su hijo. Pero no está difícil. Basándome en escuchas aleatorias, he concluido que ahora mismo el 80% del público cree que el terrorista sigue vivo. También se aprecia un aumento del 12% respecto al mes pasado en comentarios positivos en los cuatro cuadrantes. ¿Señor Creedy? Hacemos cuanto podemos, líder. Las detenciones son tantas como en la restauración. Quiero algo más que detenciones. Quiero resultados.